Jimmy's Bar. ¿Cómo está? ¿Está entero? Dueño del negocio, muy majo. Guardia de seguridad. Yo creía que no les dejaban entrar. Administrativo. Gran tipo. No, este no. Chinito, violencia doméstica. Y este, teniente Anderson. Tenemos al teniente. Hay alguno aquí. Venta de narcóticos. Tío peligroso. Este ahí, el friki. Vamos a ver quién es, ¿no? Y aquí queda él. Bueno, vamos a presentarnos al teniente. Hello, my friend. Teniente Anderson, me llamo Connor. Soy el androide que envía CyberLife. Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba. Que quizá estuviera tomando algo por la zona. He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar. ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde. Un homicidio relacionado con un androide de CyberLife. Según el protocolo de la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación. No necesito que me ayuden, y menos un pringado de plástico como tú. Así que, robotito, vete a tomar por saco de aquí. Oiga, debería dejar de beber y venir conmigo. Nos facilitaría las cosas a ambos. Soy consciente de que hay personas que se sienten incómodas delante de los androides, pero yo me siento comodísimo. Ahora basta antes de que te aplaste como a una lata vacía. ¿Sabe qué? Le voy a invitar a otra. ¿Qué me dice? Camarero, ponga otra de lo mismo. ¿Ves, sí? Milagros de la tecnología. Que sea doble. ¿Dicho homicidio? Tú me esperas aquí. No tardaré. Mis instrucciones son acompañarlo al escenario del crimen, teniente. Oye, me importan una mierda tus instrucciones.
Te he dicho que esperes aquí, así que cierra el pico y haz lo que te digo. Está lloviendo. ¿Te vas a cortocircuitar? George Douglas para el canal 16. ¿Confirma que ha sido un homicidio? No puedo confirmar nada. ¿Has dicho algo? Los androides no pueden pasar de aquí. Esto viene conmigo. ¿Qué parte de quédate en el coche no has entendido? Su orden contradecía mis instrucciones. No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale. Buenas, Hank. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Sí, ese era el plan hasta que me encontró este capullo. Oye, te has agenciado un androide, ¿eh? Me parto, anda, dime qué ha pasado. Recibimos una llamada del casero. El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler. Se pasó para ver qué ocurría. Y fue cuando encontró el cuerpo. ¡Al señor! ¡Qué peste! Era peor con las ventanas cerradas. Joder. La víctima era Carlos Ortiz. Con historial por robo y agresión con agravantes. Vaya pintas. Según los vecinos, era un hombre solitario. Estaba siempre en casa, apenas lo veían. Bueno, dado su estado. No hay huellas dactilares. ¿Androides implicados? Tampoco había que venir corriendo en plena noche. Se podía esperar a mañana. Diría que lleva ahí unas 3 semanas. Sabremos más cuando llegue el forense. Hay un cuchillo de cocina aquí. El arma del crimen, supongo. ¿Señales de allanamiento? No. La puerta delantera estaba atrancada por dentro y las ventanas cegadas. El asesino entraría por detrás. ¿Qué sabemos de su androide? No mucho. Los vecinos dicen que tenía uno, pero ya no estaba aquí. Necesito tomar aire. Estás en tu casa. Estoy fuera si me necesitas. Vamos a ir buscando pistas, más pistas. De béisbol. El divergente coge un cuchillo. Shock emocional. Y lo rajó. Defensa propia. Ya está. Solucionado el caso. Otro. Las letras son perfectas. Ningún humano es que le tanta precisión. Chris, ¿está escrito con su sangre? El sexo con Andrés es mejor. Lo sentimos, chicas. El plástico es imbatible. Este igual lo leemos, ¿no?
Nuestra encuesta ya tiene resultados y es oficial. El 78% de los hombres prefieren el sexo con androides. Además, el 52% de ellos dice que ha probado la experiencia al menos una vez. Todo un récord. Chicas, estáis acabadas. Se han aducido razones diversas para esta preferencia, pero queremos conocer la real. Los androides no quieren hablar de sus sentimientos después. Noticia patrocinada por el Club Edén. La discreción nos avala. Qué bueno. ¿Estás espiando de tu androide? Nada, esta no interesa. Fuera. Eso parece. Tomamos muestras para su análisis. Ahora que salir fuera, igual. A ver, hay un par más. A ver. Pues no hay más. Es que lo lea. Lo leo. Se ve que a Carlos le gustaba la fiesta. CyberLife podría estar usando sus androides para recabar información privada. El metro de gravedad cero conecta a Nueva York y Washington en 45 minutos. No, me equivoco. No quería hacer eso. Doy fe. ¡Ajo cero! Buenas noches. Cada vez más expertos advierten de que CyberLife estaría usando sus 120 millones de androides para grabar las conversaciones privadas de sus clientes y venderlas a otras empresas. La información es poder. ¿Alguna vez ha hablado de comprar un coche nuevo mientras cenaba con su pareja? CyberLife podría estar usando esa información para enviarle publicidad. La mina de oro de la información no se detiene aquí. Podrían extraerse toda clase de datos, desde distracciones personales hasta filiaciones políticas y usarlas con fines ilegítimos. No, bajo cero llevamos hora y media, más o menos. La avalancha de informaciones que vinculan a Warren con CyberLife acentúa esta preocupación. Varias asociaciones de derechos de ciberconsumidores han solicitado a CyberLife que revele la información que recaba y a quienes la vende. Pero la empresa se ha negado siempre a hacerlo. Los llamamientos para una investigación oficial no han surtido efecto. Bueno, pues esto es lo que hay. ¿Nos espían? Bueno, era de esperar. Chris quiere un análisis de narcóticos. Eso está hecho. Ah, mira, aquí está la sangre, my friend. Mike. Aquí hay más sangre. No sé si hay más pruebas por aquí. Estaría bien que se pudiera mover mientras escaneas. Así. Sería más. No sé. Tenía un poco más de juego. Pues no tengo ni GTA V, ni Ark, ni Conan, ni Rainbow en PS4. Bajo cero. No tengo el Plus tampoco en PS4, así que... Y... En PS4, el Bloodborne. Porque este me lo han dejado, o sea que... Tengo juego todo en PC, bajo cero. Asesino iría por aquí. No hay huellas de pisadas aparte de las del agente Collins, del número 44. Esto pasó hace semanas. ¿Se borrarían las pisadas? No. En este tipo de suelo se apreciarían. Nadie ha pasado por aquí en mucho tiempo. Lo dudo, bajo cero. Hay que pagar el Plus. La Play 4 la tengo obsoleta, podríamos decir. O sea, no... Juego en PC, tío, de verdad. Me mola bastante más.
este porque no está en PC. Aunque hay rumores de que igual salga. Sería un detallazo, por cierto. Pero bueno, ya que lo estoy jugando ya. Me faltan dos pistas. Se me han escapado dos pistillas aquí. Ah, claro, el cadáver este que están aquí. Mira qué pintillas tiene. No tiene buena cara. No. No, bajo cero, de verdad. Te lo agradezco. Cristal rojo. Esto es lo que estaba en el otro, ¿no? Hora estimada de la muerte, aproximadamente. Vale. Además, falta mucho para que salga. Falta uno. Ah, las uñas, ahí, te ahí la hemos clavado. Reconstrucción. Se ha patinado, no jodas. Se ha patinado con su mierda. La víctima cayó aquí. Está con un colocón que no se tenía en pie. Ah no, fue apuñalada. Aparte del colocón. Ese bidón de la cocina. Oh. Lo apuñaló. Joder. Ostras, unas cuantas veces además. Lo apuñalaron. Hasta 28 veces. Ya. Parece que el asesino le tenía ganas. Letra estándar, fuente. No, a ver. Me falta una prueba. A ver si está por aquí. Mira. Los trippies, estos raros. La víctima se endrogó. Teniente, creo que ya sé lo que pasó. ¿De verdad? Suéltalo, te escucho. Todo empezó en el baño. ¿Qué cojones? Deberías mirar mejor en la cocina. Diría que allí empezó todo. Hay señales evidentes de lucha. La cuestión es saber qué sucedió de verdad. Creo que la víctima atacó al androide con el mando. Eso concuerda con pruebas. Continúa. El androide apuñaló a la víctima. Así que el androide trataba de defenderse, ¿no? Bueno, ¿y luego qué pasó? La víctima huyó hacia el salón. Trató de escapar del androide. Bueno. Tiene sentido. El androide mató a la víctima.
con el cuchillo. Está bien. Tu teoría no es del todo ridícula. Pero no nos explica a dónde fue el androide. El bate le causó algunos daños. Y perdió Cirium. ¿Qué perdió qué? Cirium. Lo que llaman sangre azul. Es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androides. Ah. Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible. Ah. Pero supongo que tú puedes verlo, ¿a que sí? Correcto. Ya. Busca rastro de sangre azul, rastro de principito. Usaron una escalera. Joder, con el androide, tú. La que lía. Pensaba que estaba escondido o qué. No sé qué podemos coger. ¿Dónde está la escalera? ¿Taburete o algo? ¿La silla? ¿Coge la silla? Sí. ¿Qué haces con esa silla? Tengo que comprobar algo. Tiene que comprobar algo. Registra el desván, my friend. Hola, ¿hay alguien? Hello. Toma, divergente. Pues sí estaba, bajo cero. O por lo menos hay una rata gigante. Vaya pintita que tiene el divergente. Solo me estaba defendiendo. Ve, pues igual que una puñalada valía. 98. Te lo ruego. No se lo digas. Qué bueno, ¿no? Connor, ¿se puede saber qué coño pasa ahí? Qué dilema. Está aquí, teniente. Nueva opción. Connor. Chris, ven. ¡Venid aquí echando leches! ¡Deprisa! ¿No me da opción a salvarlo o no lo he visto? Joder, hola, 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 hola. ¿Y dónde estaba la otra opción?
Analiza la pared, comprueba la ducha. Coge la estatua, hay otra opción por ahí.